Bueno, estamos muy contentos de poder estar aquí con el apoyo de Correos de Chile también, celebrando esta creación del Parque Nacional Desierto Florido, que es un compromiso de nuestro gobierno, un anuncio que hicimos hace solo 8 meses con el presidente de la República en el Desierto Florido, pero que además demuestra el compromiso de nuestro gobierno por la protección del patrimonio natural, pensando en las futuras generaciones y de todos los tipos de patrimonios naturales y la protección de los diversos ecosistemas. Y en este caso estamos muy orgullosos de poder estar protegiendo un ecosistema al que le faltaba protección y que es tan importante para Chile y también para el mundo, porque estamos hablando de especies que son endémicas y que, bueno, sabemos que florecen cada 5, 10 años, pero que incluso cuando solo se ve desierto necesitamos proteger esta zona. Tenemos un compromiso internacional denominado 30x30. Al año 2030 debemos proteger un 30%. Así que este parque nacional no solamente contribuye a ese compromiso de 30x30, sino que es aún más relevante porque tenemos grandes áreas protegidas en Patagonia, pero tenemos otro ecosistema igual de valioso, porque son endémicos, porque no existen en ninguna otra parte del planeta, que tenemos que proteger y que están subrepresentados. Y con este parque en el desierto, en el norte, comenzamos entonces a cerrar esa brecha de también tener una buena representación de todos los ecosistemas valiosos que tenemos en Chile.